Seguimos con el programa. Ya estamos llegando al final de la primera jornada. Tenemos ahora una mesa en la que vamos a hablar de proyectos colectivos, inteligencias colectivas, experimentación, laboratorios. Son tres ejemplos que vamos a conocer ahora. Algunos a lo mejor habéis tenido ocasión ya de conocerlos en la parte de expositores porque dos de ellos tenían stand. Que muestran la fuerza que pueden tener estos proyectos, ¿no?, hechos conjuntamente con la comunidad, de manera colaborativa y cómo además van evolucionando y creciendo. Voy a presentar en primer lugar a Esteban, que está aquí a mi derecha, y Ninoska, que vienen de Hospitalet de Llobregat. Su proyecto es Modul, un centro ecológico cultural. Ellos trabajan en un solar municipal, ahora nos contaréis, un solar al que le habéis dado uso, o usos más bien, ¿no?, diríamos, múltiples usos, y que se ha codiseñado entre toda la comunidad para cubrir una necesidad que había en vuestro territorio, en vuestro barrio. Así que, cuando queráis, contarnos en qué consiste este módulo. Vale, sí, se me oye bien, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues sí, yo soy Esteban, vengo del proyecto Módul, que es un centro ecológico cultural. Esto es un espacio, como bien ha dicho Uriel, que es un solar municipal en desuso. Llevaba 20 años abandonado aproximadamente, desde que movieron las petancas que estaban ahí situadas arriba, los vecinos dejaron de hacerse cargo del espacio, por lo tanto, se llenó un poco de malos usos y generaba muchos problemas también de incivismo, de inseguridades, generaba toda una serie de problemáticas, ¿no? Está situado en el barrio de Las Planas, aunque, como veis en el círculo, está geográficamente situado casi en el centro de la ciudad, por lo tanto, que realmente estamos impactando como en varias zonas. Esto es un círculo más o menos a 10 minutos caminando, que de diferentes barrios en los que estamos como actuando, ¿no? Entonces, en 2018 empezamos el proyecto, que surge de un proceso participativo que se dio en el barrio, que se detectó este solar como con luces rojas para reactivarlo y para darle un poco la vuelta. Y otro tema también importante, y es que, para que nos situemos, el barrio de Las Planas es uno de los barrios con mayor desigualdad de toda Cataluña, tiene la segunda renta por cápita más baja de Cataluña también, estamos dentro del kilómetro cuadrado con más densidad de población de Europa y toda una serie de complejidades sobre las que no me voy a enrollar mucho, pero digamos para que nos situemos que es una zona de alta complejidad y con unos entornos con una población muy, muy, muy vulnerable en la que apenas hay equipamientos, no hay oferta prácticamente educativa fuera de lo que es la lectiva, ni cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que es el proyecto, lo que pretende sobre todo es, evidentemente lo primero era recuperar este solar municipal en desuso también para ganar una zona verde, porque tenemos menos de un metro cuadrado en muchos barrios de la ciudad de espacio verde, y eso es un tema que también durante la pandemia se ha hablado mucho, ¿no?, que la Organización Mundial de la Salud recomendaba entre 8 y 15 metros cuadrados de espacio público por tema también de salud, y nosotros estamos en 1, 1 y medio, 2, depende de la zona de la ciudad, entonces ganábamos unos 2.000 metros cuadrados nuevos en el barrio. Por otro lado, también un tema de democratización de la cultura, porque, como decimos, apenas hay ni entidades, ni oferta, ni acceso por parte de la población por un montón de barreras, ya sean actitudinales, económicas, sociales, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Generar un proyecto sostenible, sobre todo económicamente, que nuestra huella fuese lo más baja posible. Y, por otro lado, crear un empoderamiento por parte de la ciudadanía en un territorio con una baja participación en prácticamente cualquier cosa que se propone, intentar que se empoderen del proyecto y hacer un círculo completo en el que diseñamos el espacio, decidimos cómo utilizarlo y también diseñamos luego también esa programación mes a mes, ¿no? Entonces, vamos a un poco. Entonces, cuando hablamos de empoderamiento, por aquí voy a pasar bastante rápido para no enrollarnos, pero cuando hablamos de empoderamiento siempre intentamos ver un poco qué capacidades o qué cosas tienen que suceder para que esas personas a nivel individual se involucren en el proyecto, ¿no? Qué capacidades tienen que desarrollar, y este es un esquema que me gusta mucho porque habla de analizar de qué capacidades tienen que aprender estas personas, ¿no? Tienen que aprender a analizar, tienen que aprender a decidir, a valorar, pero sobre todo también a realizar lo que se ha decidido y a incidir en su territorio. Entonces, es un esquema que me gusta mucho porque resume un poco bien las capacidades o lo que intentamos conseguir, porque se habla mucho de empoderamiento, que es una palabra a veces un poco hueca, que se está utilizando mucho, y vale, pues sí, empoderamiento, pero ¿cómo, por qué, cuándo, no? Y, en fin.
Luego, a nivel de democracia cultural, también pasó muy por encima, ¿no? Pero, claro, en un territorio en el que no había oferta, pero es que tampoco había demanda, apenas, ni había seguramente, no se habían desarrollado unas necesidades fuertes culturales, ¿en qué terreno nos movemos? Estamos un poco entre la democratización cultural y la democracia cultural, pero bueno, esto también son como palabras un poco huecas que también hay que replantear, como también lo comentaba antes Ana en la otra mesa, hay que replantearlo desde la base, el tema de democracia cultural, porque me parece que hay que cuestionarlo también a muchos niveles, ¿no? Entonces, ya yendo un poco al grano del proyecto. Empezamos en 2019, realmente empezamos los 6 primeros meses estuvimos conformando y consolidando lo que nosotros llamamos el grupo motor de actores o comisión de seguimiento, ¿vale? Este grupo motor está formado por vecinos y vecinas a título individual, centros educativos, otras entidades sin ánimo de lucro, instituciones, un poco es una amalgama de agentes que empezó pequeñita y cada vez se van sumando nuevos agentes, es una comisión muy grande. Esto fue los primeros 6 meses del proyecto, no, casi como aquel que dice no pisamos el solar, estuvimos haciendo grupo, bloque, picar puertas e intentando unir gente, ¿no?, un poquito a la causa de esta recuperación. Luego adecuamos el entorno y empezamos a construir el espacio. Ahora explicaremos bien tranquilamente cómo hacemos el proceso de autoconstrucción y de codiseño de todos los elementos, pero bueno... Y luego también, entre 2019 y 2021, lo que hemos hecho sobre todo es el inicio del proceso de implantación de estos programas, ¿no? Porque una vez hemos hecho el equipamiento, ¿vale? Una vez hemos hecho el equipamiento, ¿cómo gestionamos a todos estos colectivos? ¿Cómo gestionamos qué usos queremos darle al espacio y qué programación queremos hacer? Porque no es solamente diseñar el espacio físico, arquitectónico, puro y duro, sino también un poco qué va a pasar luego y con una mirada larga de 5 o 10 años, ¿no? Cómo no desaparecemos, antes también se comentaba, ¿no? Cómo no desaparecemos, cómo no somos un ovni y no desaparecemos, sino cómo le vamos a ir a dar continuidad y también un poco planear nuestra desaparición. Cómo nosotros, como entidad, no tenemos por qué estar vinculados al proyecto para siempre, sino que la misma comunidad vaya autogestionando el proyecto, ¿no? Ahora mismo nuestra presencia todavía es muy necesaria, es muy fuerte, pero yo creo que conforme vayan pasando los años, nuestro papel va a ser yéndonos hacia un poquito hacia un ladito e ir como desapareciendo, ¿no? Entonces, esto es lo que forma la comisión de seguimiento. No todos los agentes que veis en la lista forman parte activa, pero sí que todos los agentes que están aquí citados están participando semanal, quincenalmente o trimestralmente en el proyecto. O sea que ya veis que tenemos una cantidad, una participación muy elevada. Antes de entrar en la mesa lo estábamos comentando, cómo vamos sumando agentes. Nosotros el otro día comentamos que creo que casi cada 3 semanas se está uniendo alguien al proyecto. Y eso es un poco abrumador, ¿no? En parte, porque podemos morir de éxito. A veces decimos, no llegamos, no tenemos horas suficientes para trabajar con todos estos grupos o con todos estos colectivos. Pensad que ahora mismo en lo que es el espacio, que ahora veréis, hay una actividad permanente prácticamente lunes a viernes, todos los días de la semana hay actividades o impulsadas desde la entidad o impulsadas por gente del barrio o por entidades del barrio. O sea que hay como una programación muy mutante también en la que nosotros vamos como programando alrededor de los huecos que quedan, pero la actividad es constante y frenética un poco a veces. Pero bueno, también durante el tema del COVID nos fue bien, porque nos ayudó también un poco como... Nos fue mal en realidad porque, claro, paramos de golpe. Es una pausa. Sí, claro, como todos los proyectos que estamos aquí, teníamos un año 2020 magnífico, precioso, un calendario para enmarcar increíble, iba a ser un año tremendo, y llega marzo, ¿no? Como adiós. Pero nos sirvió un poco también como reflexión y acelerador de parte de este proceso que estábamos haciendo de diseño de todo el parque y del equipamiento, nos dio un poquito de pausa y ver un poco qué necesidades reales, ahora que estábamos viendo las carencias y las carencias que tenía el territorio, se habían hecho como más evidentes, también te da como claridad de decir, vale, o sea, de todo esto que tenía encima de la mesa que abordar, hemos visto que lo realmente necesario, lo realmente urgente, lo realmente importante es esto de aquí. Entonces, por ejemplo, nosotros en 2020 dedicamos todos los recursos del año, porque prácticamente de marzo a septiembre no pudimos hacer actividad, a la construcción del equipamiento, que ahora, bueno, ahora os presenta mi compañera Ninoska, ¿no? Pero bueno, esta diapositiva era un poco para enseñar la cantidad de instituciones o de colectivos que están implicados y que, bueno, hacemos ahí un poco malabares entre todos, pero que es un equilibrio muy, muy, muy interesante. Sí, de hecho, lo complicado fue mantener el músculo comunitario, ¿no?, durante la parte más dura del confinamiento,
porque a distancia pues es mucho más complicado y con todas las plataformas, bueno, inventamos de todo para no perder el contacto y darle continuidad. Y como comentaba Esteban, en septiembre ya pudimos un poco pues volver a la normalidad, entre comillas, volver al parque, hacer actividades. Y fue una locura porque estuvimos de septiembre a octubre, construimos todo un equipamiento, luego veremos las fotos y un poco también la gente, ¿no? Tenía tantas ganas de salir a hacer cosas que nos fue bien, ¿no? Para darle este empujón, porque también las prioridades cambiaron, ¿no? O sea, el reto que era arreglar este parque, construir este equipamiento, pero luego se intensificó, ¿no? Era más urgente todavía, ya que hay pocos equipamientos en el barrio, pero encima estaban cerrados. Con lo cual, servicios que prestaban ciertas entidades, de repente se encontraron sin espacio, sin poder llegar a las personas, y era más urgente, ¿no? Tener este espacio listo. Como veis aquí, ¿no? Y hemos comentado, la idea era pasar de un solar y transformarlo en un parque, y nosotros entendemos el equipamiento no como un edificio, sino todo alrededor, ¿no? Y con ello pues, incluimos pues, bancos, ¿no? Como el espacio Ágora, la zona del escenario, que también era una cosa que nos pedía mucho la comunidad, el edificio, ¿no? Que nos permite pues, hacer actividades en un espacio protegido, ¿no? Cerrado, o también dos en el exterior sacando todo el mobiliario. Entonces, el proceso que hemos seguido es siempre el mismo, ya sea para construir un banco o un edificio, que es detectar la necesidad a través de la comisión. A partir de allí, dice, vale, vamos a ponernos en materia. Entonces, invitamos a algún profesional, ya sea algún colectivo, alguna asociación experta en X tema. Y además también contamos con el ámbito académico, ya sea universidades, escuelas de formación profesional, etcétera, que nos ayudan también a codiseñar, ¿no? Que sería como el tercer paso, es analizar el espacio y luego codiseñar este elemento X que tengamos que construir. Luego la cuarta fase sería pues, la construcción, ¿no? De este mobiliario de manera comunitaria, ya no solo con la gente que ha participado en la parte de codiseño, sino que también se abre a voluntarios que quieran venir y ayudar, ¿no? Porque como sabemos el tiempo es finito y no todo el mundo puede participar y menos en todo el proceso, entonces cada uno ayuda, ¿no? Cuando puede, donde puede. Igual en la parte más diseño pues, participan un tipo de personas y en la de ejecución gente que tiene más fuerza o lo que sea pues puede ayudar ahí para finalmente bueno, hacer el cierre del proceso y disfrutarlo, ¿no? Bueno, comentar, bueno, aquí hemos puesto algunos ejemplos de que su lugar estaba por aquí hoy también, los compañeros vinieron a ayudarnos a hacer el diseño de elementos de juego que vemos abajo a la izquierda con las ruedas y elementos que hemos reutilizado, ¿no? Vemos el equipamiento que se basa en dos contenedores metálicos que ya han dado vueltas por el mundo y han acabado en Hospitalet y lo que queremos es darle un nuevo uso. Tenemos una foto del aula interior y también, bueno, elementos de fuera, las pérgolas que las hemos construido ahora porque el ayuntamiento cortó muchos árboles que había porque no estaban bien, no, o sea, nunca habían tenido un mantenimiento, como hemos dicho, era un espacio totalmente olvidado y suponían un peligro, con lo cual los quitaron y nos hemos quedado sin sombra, pues había un proyecto también de construir elementos para dar sombra y estar a gusto en el parque. Y todo esto pues, lo hemos ido haciendo desde 2019 hasta ahora. Y ahora llega la parte también divertida, ¿no? Que es activar y empezar a programar actividades en el espacio, ya no solo de construcción, sino en otras líneas estratégicas, como os mostramos aquí, ¿no? Tanto el programa cultural, que lo que pretende es hacer residencias para artistas que vengan a la comunidad, trabajen con la comunidad, artes comunitarias, también el tema del hip hop, porque para jóvenes en la zona pues, hay bastante actividad, con lo cual, y justo en ese ámbito también era propicio a que fueran los jóvenes, con lo cual le queremos dar continuidad. Tenemos el programa educativo, ¿no? que por ejemplo, el proyecto de Arquiniñas, que es ofrecer arquitectura a los peques, también de fabricación digital, construcción sostenible, etc. Y, por último, el programa ambiental,
que lo que se trata es del cuidado del entorno, ¿no? De este espacio que estamos recuperando y que funciona como una ola verde. Estos no son entes aislados, ¿no? Porque en realidad la mayoría de ejes se cruzan. Por ejemplo, pensando en el proyecto del Fab Lab, que cruzamos fabricación digital con el verde, ¿no? Porque en realidad lo que estamos es construir un huerto que sea automático, que se riegue mediante unos sensores, etc. Luego, por ejemplo, las artes comunitarias, ¿no? Todos los colectivos que ya vienen a realizar actividades en el espacio, pues también hacemos actividades transversales vinculadas al arte o al medio ambiente, como las residencias artísticas, ¿no? Donde vinculamos el arte y el desarrollo sostenible. ¿Ves la foto arriba a la derecha? Todo eso es basura que había en el parque, en una zona posterior en el parque. Ese día recogimos, pues no sé, no me acuerdo... 100 botellas. 100 botellas, bueno, lo veis aquí, bolsas de plástico, etcétera, y con ello construimos esculturas, ¿no? Con distintos grupos de los que antes hemos visto enumerados. Y un poco, pues, también visualiza esta programación caótica, ¿no? Pero que en realidad responde a la diversidad de grupos y necesidades que tenemos en el barrio a nivel cultural. Y nada, esta sería nuestra aportación. Muchas gracias. Toda esta programación la impulsáis desde la Fundación Contorno Urbano, que ahí dejáis vuestro correo electrónico, ¿no? Que Esteban Marín no solo es cofundador, sino también el que dirige los proyectos artísticos, y Ninoska Juan, la responsable de la regeneración urbana, ¿no? De proyectos de regeneración urbana, eres arquitecta y... Y bueno, pues luego tendréis ocasión en una segunda ronda a lo mejor de contarnos también otros proyectos, aunque este es el de vuestro barrio, ¿no? Aquí sí que sois parte de la comunidad y bueno, pues el que podéis contar en primera persona como protagonistas y también gestores. Pues continuamos con otro proyecto, nos vamos a Tenerife. Es el Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía. Sí, igual necesitáis para pasarlas. Gracias, Lucas. Javier Cuevas. No tenemos, tenemos una proyección fija, pero no. Ah, vale, video, muy bien. Sí. Que no sé si se puede poner. Javier Cuevas, como decía, es creador y curador en torno a las artes vivas contemporáneas. Y bueno, pues desde 2012 tenéis el Tenerife Lab, ¿no? En este proyecto de artes vivas que ahora nos vais a contar. Y Beatriz Bello, que es socióloga y evaluadora, pues también participas en este proyecto. Cuando queráis, tenéis la palabra. Muy bien. Pues mira, vamos a empezar contando otro proyecto, porque os acabo de oír y de repente me ha resonado mucho, bueno, me ha recordado mucho a una de nuestras alianzas de ese antes, ahora os explicamos qué es esto, que son nuestras amigas de Solar Acción Cultural, que es una asociación cultural radicada en Santa Cruz de Tenerife y que usa un solar privado para el uso público, que es otro concepto, ¿no? Que es, mira, justo ahora mismo estamos viendo un proyecto que se realiza allí, de entre tantos, y es una de nuestras... Bueno, de nuestras alianzas colaboradoras deseantes. El Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Tenerife es eso, un lugar para la investigación, para la creación, para la generación de mediaciones vivas y para el cuidado máximo de las artistas, del territorio, de los procesos, en torno a la práctica de las artes vivas, de la danza, de las prácticas somáticas de cuerpo y movimiento desde una visión contemporánea y en un, digamos, en un marco muy amplio, muy ancho de ese espectro. Llevamos funcionando desde el año 2012 bajo distintas fórmulas, al principio vinculadas a la institución directamente, dependientes de una sola institución, que en este caso fue el Teatro Leal de la Laguna. Se llamaba Leal Lab y, de hecho, mucha gente nos sigue confundiendo y llamando Leal Lab, pero estaba bien, porque tampoco muy bien. Los nombres van cambiando, igual que el proyecto. Y en estos 8 o 9 años de trabajo hemos ido evolucionando desde esa dependencia absoluta de la institución pública a ser un proyecto que depende de una asociación cultural, la Asociación Laboratorio de Artes Vivas y Territorio, desde la que, bueno, articulamos un poco las actividades, pues presentándonos y aplicando a las convocatorias que se nos... Del ámbito público y del ámbito privado, para poder desarrollar nuestros programas. Nos presentamos como un proyecto de continuidad, con un proyecto que
discretamente y en el tiempo y en un lugar tan ultraperiférico como las Islas Canarias, plantea un sitio que dé una cierta estabilidad para acoger proyectos de investigación y creación en artes vivas contemporáneas. ¿Vale? Vivimos en un país en el que, entre otras cosas, no terminamos de crecer y de madurar a nivel artístico y de poder generar algo que no sea precariedad, porque no existen instituciones. De hecho, se han ido cayendo con el paso de los años, instituciones que, o proyectos que ofrezcan como ese tipo de estabilidad. Y en concreto una estabilidad vinculada a proyectos de cuerpo. Lo hablábamos antes con compañeras que hemos ido conociendo en estas horas hoy. Y robando un poco el discurso de nuestro querido Santiago Albarrico, creemos que poner el foco en el cuerpo como eje antropológico, discursivo, de nuestras relaciones sociales, personales, culturales, es hoy un acto casi de resistencia y de rebeldía, ¿no? Un acto de persistencia en poder volver a darle un lugar de importancia, como dice Santiago, recaer en el cuerpo, de nuevo recaer en el cuerpo para poder recuperar, oye, pues una forma mucho más carnosa, afectiva, cercana, de relacionarnos y de también generar práctica artística, conocimiento compartido, etcétera, etcétera. Imagino un contexto de pandemia donde también se nos obliga un poco a olvidarnos que tenemos un cuerpo, ¿no? Y a quedarnos cada vez más estáticas, pues volvemos otra vez a recordar dónde está nuestro cuerpo y qué poder tiene, ¿no? Y todo eso es eje fundamental de todos los diversos proyectos en los que activamos en esta inteligencia colectiva que comentaban al principio, porque también Tenerife Lab, otra cosa fundamental es que se nutre de muchos tipos de conocimientos, no solo de saberes expertos y técnicos, sino también de saberes no expertos, o sea, no académicos o no institucionalizados. Y en ese sentido, como que esa idea de volver al cuerpo, de recaer al cuerpo, ¿no?, como instancia principal, como objetivo que vertebra todo el proyecto, pues esto nos lleva a relacionarnos también de una forma muy horizontal con todo tipo de instituciones y como agenciarnos en un mismo nivel, poniendo a la misma altura pues a la gran institución del teatro, perdón, del arte contemporáneo, ¿no?, en el contexto insular, pero también a la pequeña asociación o a las personas individuales que ponen su cuerpo, que traen su cuerpo, ¿no?, a cada apertura o a cada proceso que proponemos. Grosso modo, los objetivos del laboratorio tienen que ver, por un lado, como decía, con esta idea de generar un lugar, un contexto estable para la investigación en las artes vivas, vinculadas a la ciudadanía, y esto es importante. Es verdad que el proyecto nació de una forma más conservadora, más relacionada con un proyecto de residencias y exhibición de artes vivas, de danza, teatro, escena contemporánea, pero poco a poco, naturalmente, ha ido transformándose, ha ido cambiando, también porque hemos ido incorporando a nuevas personas. Bea, que viene de la sociología y que tiene además una experiencia muy fuerte en participación ciudadana, en procesos de colectivización del conocimiento. De repente ha ido derivando esta idea de, bueno, ok, no somos un proyecto ensimismado, ¿no? Sí, no somos un proyecto ensimismado en el sentido de trabajar solo con lo artístico, aunque es un proyecto fundamentalmente artístico, no sí, somos un servicio social. Pero que no social, se mira a sí mismo ni es solo autorreferencial, ¿no?, en lo que hace, sino que trata de dejarse afectar también por el territorio y por las personas que están al lado de estas cosas que están sucediendo, como quitar esa parte a veces ensimismada del trabajo artístico para dejarse afectar por el lugar donde está, ¿no? Claro, por ahí esa idea de incluir la coletilla ciudadanía, ¿no?, es una coletilla que ya digo que naturalmente va entrando poco a poco y que tratamos de respetuosamente, sutilmente ir introduciendo en un proyecto que básicamente lo que hace es trabajar con la práctica artística, ¿no? Pero cómo poder intermediar o generar mediaciones vivas que hagan que pues esa actividad, que esa potencia que se desarrolla en los trabajos contemporáneos de cuerpo y movimiento no se queden solo cerrados ahí, ¿no? Esto tiene que ver con lo que decía Bea del ensimismamiento y tiene que ver con la afectación con el territorio. Recogemos un poco lo que también dice Sueli Rolnik en el sentido de que a día de hoy el proyecto del arte contemporáneo, la institución, no puede estar ensimismada, tiene que recoger de alguna manera la tensión, las tensiones que se viven en el contexto social y en un espacio-tiempo contemporáneo, ¿no?
entendemos que nuestra obligación de alguna manera, o que el objeto de nuestro trabajo, es poder hacer que, por ejemplo, todos esos chicos y chicas de instituto que de repente se involucran en procesos de creación artística contemporánea, puedan tener una experiencia en primera persona y no mediada. Y también hay un momento ahí de crisis con la palabra mediación y con la palabra mediación viva. Con Berta hablábamos antes, ¿no?, de la intermediación, pero tratar de que sea una facilitación, pero que realmente produzca un afecto concreto sobre las personas que habitan un territorio. Y estamos hablando siempre de una particularidad, de la particularidad que tiene el territorio insular, que hablaremos un poco de eso ahora también, ¿vale? Es un proyecto que focaliza su actividad también en el cuidado máximo a nosotras, a las artistas que invitamos y a todos los procesos que tienen que ver con la creación artística. Sí, en la medida de lo posible, o más bien sobre lo posible, no precarizar a las artistas con las que trabajamos, que la gente pueda siempre cobrar dignamente, que esto parece una obviedad, pero no lo es. Que la gente también tenga procesos largos para entender lo que está haciendo, que no presionarlos, no tampoco trabajar sujetos a eso, a una muestra, a una exhibición, a un producto, sino respetar más los procesos y tener más cuidado con lo que sucede y con las personas con las que estamos trabajando. O sea, desde un lugar pues también menos patriarcal, menos capitalista, todo lo que tratamos siempre de estar como recordándonos eso para ir un poco coherentemente con la filosofía del proyecto. Claro, esto nos obliga a trabajar con mucha antelación y con mucha conversación y con mucho diálogo con las artistas a las que invitamos, con un año, año y medio, dos años de antelación, entrando como en una relación muy psicótica también entre el tiempo, nuestros tiempos, los tiempos de la administración, porque, bueno, nos acaban de aprobar ahora mismo, que estamos muy contentas, sí. Gracias al Gobierno de Canarias, porque nos ha aprobado una ayuda para poder desarrollar este segundo semestre del año, estamos casi en noviembre, ¿no? Entonces, como que es esta cosa de, bueno, vamos haciendo sobre la marcha con convocatorias que muchas veces van por detrás de nuestro trabajo, pero nosotras, para poder ejercer ese trabajo de cuidado máximo, ¿no?, o ese objetivo de cuidado máximo, tenemos que andar con mucha antelación, casi andando en la cuerda floja y en el vacío, desde una relación y un vínculo como muy de confianza Claro, luego otra característica que también determina mucho esto es que somos un proyecto nómada, o sea, nosotras no estamos sujetas a un espacio, sino que trabajamos en diversidad de espacios. Y en ese cuidado y en esa característica nómada que tenemos, pues también preguntamos a las artistas dónde prefieren trabajar o dónde encuentran que tendría más sentido su trabajo. Y a veces su trabajo tiene sentido dentro de un espacio escénico, digamos, convencional, y otras veces a lo mejor tiene más sentido, o nosotros también le invitamos a que lo hagan, por ejemplo, pues en un paisaje natural protegido o en colaboración con unas mujeres de una zona en concreto de la isla. Nosotros también, como conocedoras del territorio, acompañamos, pero también vemos el deseo del artista de qué espacio quieres trabajar. En ese sentido, también tenemos la suerte o la oportunidad de ser más flexibles y no estar como encerradas en un único espacio, ¿no?, o limitadas por un espacio físico. También todo esto va encajado perfectamente con esta idea de isla, de ultraperiferia, ¿no?, que administrativamente somos región ultraperiférica de la Unión Europea. La gente, o sea, si me mandas un paquete a Tenerife, vas a tener que pagar una tasa porque hay una aduana. Es una cosa como que no tiene ni pies ni cabeza. Esta idea de generar proyectos resistentes de pensamiento crítico a través del cuerpo en un lugar ultraperiférico, en una isla que no es una isla, que son 7 islas y media, desmembradas, con una... Donde cuesta más que un artista de península se traslade, donde, claro, hay que tener unos gastos extras de alojamiento y de transporte diferentes también. Con todo lo que conlleva también esta idea de isla, ¿no?, como paraíso, como esta ensoñación colonial que tiene Canarias, con este lugar como de primavera eterna, pero también como un lugar, y lo estamos viendo ahora porque la geología despierta y nos lo cuenta, ¿no?, muy vivamente con lo que está pasando en La Palma, que la isla está llena de estratos, llena de capas, que son totalmente distintas. Y eso, a nivel artístico, como digamos que la isla funciona, las islas funcionan también como un propio laboratorio social desde el que se podrían abordar un montón de pruebas, de testeos en relación a cosas que están pasando y que son obvias, que tienen que ver con las migraciones, que tienen que ver con la invasión del turismo, que tienen que ver con la destrucción del territorio, que tienen que ver con un montón de realidades que están viviendo allí. Es decir, no podemos... podríamos pensar en vamos a armar un proyecto sobre el jardín,
Pero no, es que lo que pasa en Tenerife, lo que pasa en Canarias, es mucho más evidente y es mucho más urgente. Y desde el cuerpo creemos que se atiende con fuerza. Desde ahí también pensamos en conexiones expandidas, en el sentido de que ahora os comentaremos lo que son las alianzas, dice antes, por esta idea de que somos un proyecto nómada, pero desde el inicio de 2012 trabajamos desde Tenerife, desde las islas, en colaboración con festivales, centros de arte, asociaciones privadas, entidades públicas, dentro de Tenerife, dentro de Canarias, dentro del territorio nacional y a nivel internacional, generando pues, vínculos muy locos que en ningún caso son estratégicos y que son, como ya digo, deseantes, porque tienen más que ver con, pues eso, con el deseo de una persona o de un grupo de personas o de un proyecto de generar pues, un contacto, una afectación con nosotras que permita que artistas puedan intercambiar su conocimiento, generar prácticas en distintos lugares y ensanchar nuestra visión del mundo a través del cuerpo. Ahí, en este sentido, también hacemos un poco... trabajamos con este concepto de la custodia compartida. No estamos del todo convencidos de muchos términos que usamos, porque en cuanto pones una palabra se invisibiliza lo que hay detrás. Pero bueno, sí. Esta idea de la custodia compartida de la práctica artística, esta idea de la custodia compartida de la práctica de cuerpo y movimiento, es algo que también nos resuena, nos excita, porque pensamos que no somos dueñas ni dueños de nada, ¿no? Y que también entrar en procesos en los que podamos invitar a muchas personas a pensar juntas en cómo elaborar nuestros propios protocolos, metodologías, procedimientos, etcétera, pues también es algo que nos motiva y que es motor, ¿no? del proyecto. El Laboratorio de Artes Vivas se articula sobre tres grandes ejes, que serían el programa Residentes, el programa de Mediaciones Vivas y el propio observatorio de laboratorio. El programa Residentes es aquello sobre lo que se articula prácticamente el grueso del contenido del laboratorio. Es decir, invitamos hasta hace poco a través de una convocatoria pública y ahora invitando cada año a alguna artista curadora que nos ayude a hacer un diseño de contenidos, invitamos a unos 10-12 proyectos artistas al año a que desarrollen procesos de investigación y residencia en las islas de entre 15 días y, bueno, pues 4 meses va a venir Arancha sí. Martínez ahora, ¿no? Procesos que dan un tiempo a habitar el espacio y a poder vivir y tener la experiencia de contactar también con el tejido local, con las artistas y poder ensanchar también ese tipo de vínculos. Asociado al programa de residentes están estas mediaciones o intermediaciones vivas, que no sabemos muy bien cómo nombrar, que tiene que ver con proponer a los artistas con mucha antelación y siempre de una forma como muy a nivel invitación, no como una obligación, a cómo pensar juntas en un proceso de investigación-creación que involucre a otros cuerpos, porque creemos que es fundamental, por esta idea del no ensimismamiento. Esto no quiere decir que siempre tengamos que trabajar con colectivos o con ciudadanía frágil, pero sí tratamos de ponerlos en relación. Claro, exacto. Y claro. De que la creación sea colectiva, de que la inteligencia sea colectiva, de que todo lo que se haga tenga un valor pues, lo más plural posible. Y luego el Observatorio Lab, que como también estamos siempre pues, cuestionándonos todo lo que hacemos, los conceptos que utilizamos, es un lugar de pensamiento donde no solo la gente que trabajamos de manera estable en el proyecto, sino otras artistas, otros pensadores, otras personas, otras profesiones, pues proponemos o algún tema que nos esté afectando o que esté dentro del debate del propio proyecto y lo llevamos a un diálogo abierto para ver si tenemos que volver a reformularlo, si realmente el tema de las mediaciones vivas, desde dónde lo estamos abordando y por qué, qué otras cosas se están haciendo en otros territorios. Así que también en ese sentido, venir aquí nos viene súper bien porque hacemos también sinergias, bueno, como todas, y algunas pues también nos gustaría invitarlas para que también puedan participar de estos espacios también de encuentro y de pensamiento que procuramos tener de manera continuada. Es decir, que tenemos el programa Residentes como eje principal, las mediaciones vivas que se atraviesan con el programa Residentes y el observatorio del laboratorio, en el que reflexionamos continuamente sobre qué está pasando, cómo lo estamos haciendo, desde quiénes estamos haciendo esto, desde qué lugar y con quiénes, ¿no? Hablamos de las alianzas, decía antes, trabajamos con apoyos públicos, principalmente
del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Gobierno de Canarias, del Cabildo de Tenerife, de la Dirección General de Juventud, del Gobierno de Canarias también, pero luego con aportaciones en especie que tienen que ver con cesión de espacio, con cesión del tiempo y del trabajo y del conocimiento de muchos profesionales. Facultad de Bellas Artes, Escuela de Arte Superior de Diseño, asociaciones feministas, bueno, y muchísimos colectivos LGTBI, sí, ¿no? con los que trabajamos. No sé si nos estamos extendiendo demasiado. ¿Cómo vamos de tiempo? Si queréis, podéis añadir algo más breve, sí, pero vale. Luego tendremos ocasión de seguir hablando. Claro. Vale. Vamos a añadir cuatro cositas, así como cuatro pinceladas muy breves, porque luego hay proyectos que se atraviesan en el tiempo y que duran, ¿no? y que tienen como cobran cierta entidad y que de los que podemos hablar un poquito más, pero que creo que es importante nombrarlos. Uno es el Parlamento del Futuro, que es un proyecto de pensamiento, filosofía, pensamiento crítico, filosofía, política y cuerpo, que hacemos con chicos, chicas, chiques, adolescentes de institutos de Canarias, en el que fabulamos un parlamento, un congreso del futuro en el que los temas, los asuntos, no se abordan desde la palabra, sino que se abordan desde el cuerpo, porque pensamos que la opinión está sobrevalorada y que, en cambio, el posicionamiento pues, es mucho más contundente. Entonces, bailamos los temas del futuro. Otro proyecto que es importante nombrar es el proyecto Puzzle Atípico. Que es uno de los proyectos que lleva más tiempo dentro del Laboratorio de Artes Vivas y es un proyecto que realizamos con personas con diagnóstico en trastorno del autismo. Desde una de las características que suelen acompañar a las personas con autismo es como una gran capacidad para el aprendizaje visual. Entonces, aprovechando esa gran capacidad de aprendizaje visual, pues realizamos un proyecto de videocreación y performance, donde la parte de la imagen es muy importante, ya que ellos tienen esta capacidad. E invitamos también artistas a nivel nacional a acompañarnos durante una temporada y que hagamos un proceso artístico conjunto, este colectivo de personas, con los artistas que nos acompañen cada temporada, aprovechando esta gran capacidad que tiene el colectivo. Tercer proyecto casi autónomo sería Cuerpo de Valores, que es un proyecto que hemos empezado este año en colaboración con Santiago Albarrico, Amalia Fernández, Isabela Mendoza, Alina Ruiz Folini y una serie de comisarias, pensadoras, artistas, profesionales del derecho, para poner encima de la mesa un tema que es fundamental y es la ética en la gestión pública de las artes y en concreto de las artes vivas. Después de ver todo lo que ha pasado y de lo que pasa pues, en la capital de este país, de cómo se nombra, se desnombra, se echa a la gente, se ponen, es decir, no hay procedimientos y entendíamos que era importante abordarlo. Y lo pensamos como un proyecto nómada que anualmente irá visitando distintas regiones y poniendo en la conversación esta idea. Y por último, ya no nos enrollamos más, vamos a comenzar ahora, en esta semana. Es un proyecto que se va a prolongar hasta junio del año que viene, que se llama Artistas en Crianza. Y Artistas en Crianza es un proyecto inspirado en esta web a nivel europeo que se llama Artist Parents, que de alguna manera recoge algo que es como de cajón. Y es que, chicas, pues las artistas tenemos hijas, tenemos hijos, estamos criando y es importante que las instituciones y los programas públicos sean absolutamente explícitos, abiertos e invitadores y acogedores a la hora de invitar a madres, padres que están criando chicas. Claro, cómo abordar el tema de la conciliación familiar, que se aborda desde cualquier otra profesión, pero poniendo la mirada en este contexto tan concreto de las artistas, que muchas veces son artistas independientes, que trabajan pues, de una manera muy particular, en procesos en distintas ciudades, con unos tiempos también muy particulares, cómo se concilia la vida familiar en ese contexto, ¿no? Entonces, pues el proyecto empieza con una parte de investigación, donde vamos a levantar información de qué tipo de protocolos tienen o no tienen las instituciones culturales, en este caso en Canarias, en relación a la creación contemporánea, para recibir y conciliar a las artistas con su vida familiar y luego a partir de eso pues, establecer a lo mejor una suerte de líneas maestras o de recomendaciones para que esto pueda abordarse pues, de una manera más feminista, más realista y más poniendo la atención en los cuidados. Muy bien, muchas gracias. Pues nos toca ahora el tercer proyecto. Os presento a Lucas Rodríguez, que Lucas tiene formación en relaciones internacionales y en producción artística. Vives en Villanueva de la Vera, en Cáceres, donde es cocinero. Y bueno, ahora lo contarás tú mejor que yo, pero el proyecto que nos vas a presentar surge en un laboratorio ciudadano de Media Lab, ¿no? En una formación.
Así que, bueno, de ahí este laboratorio rural sobre el pastoreo y la cabra verata. Cuéntanos en qué consiste, Lucas. Bueno, me gustaría empezar diciendo que en Villanueva de la Vera encontrarás la Garganta de Minchones, formada por un gran caudal de agua y numerosos charcos que harán las delicias de toda la familia durante las vacaciones de verano. Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura. Yo soy de La Vera, como el pimentón. En La Vera tenemos una arquitectura preciosa, está muy cerquita de Madrid, los alquileres son baratos, hay muchas casas en venta, por si os interesa, y tenemos piscinas naturales. Eso es el Chorro de la Ventera, que no es una piscina natural, porque obviamente es peligroso, pero debajo hay un charquito en el que la gente se suele bañar. A nosotros nos marca mucho la Sierra de Gredos, nos abraza la Sierra de Gredos. Vivimos a su falda y yo creo que el entorno natural marca el movimiento identitario de una comunidad. En este caso, la de la comarca de La Vera y parte de Ávila. Tradicionalmente, la Sierra de Gredos ha sido habitada por piaras de cabras y por sus cabreros, cuyas vidas dependían de este territorio, ¿no? De esta actividad, de la actividad de ser cabrero. También quizá por eso y por lo que he dicho del entorno, los cabreros forman, esta labor forma parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, de la identidad de la zona. Como podéis imaginar, esta labor también tenía un papel fundamental a nivel medioambiental por el cuidado de la sierra. Ya todos sabemos lo que ha ocurrido este verano en Ávila, ¿no? Esas 22.000 hectáreas incendiadas y por muchas otras razones. Y es algo que está, desgraciadamente, en peligro de extinción, como la propia raza verata. El año pasado, en plena pandemia, surge el curso Cómo montar un laboratorio ciudadano de Medialab Prado y ahí vemos la oportunidad de unirnos para aprender a llevar a cabo este tipo de metodología en el pueblo. De aquí, de este curso, nació una red de laboratorios ciudadanos en España y en Latinoamérica, de la cual formamos parte. En el pueblo, cuando arrancamos el proyecto, el Cinorrio, nuestra sorpresa fue ver el interés de la gente en participar y, sobre todo, en comprender toda esta metodología, ¿no? Parecía que íbamos a... Esto fue una jornada de formación que tuvimos cuando sacamos la primera convocatoria para explicarles a la gente del pueblo qué era un laboratorio ciudadano. Y la sorpresa que nos llevamos era que casi ellos no lo explicaron a nosotros. Términos como cultura libre, horizontalidad, intercambio de saberes, cuidados... Nos dimos cuenta que ya existían y se practicaban, solo que en el pueblo lo llamaban de otra manera. Así surgieron cuatro proyectos, impulsados por personas ilusionadas y convencidas de que podrían aportar su granito de arena para dar visibilidad a esta labor de los cabreros tan fundamental, ¿no? Uno de ellos, el que está arriba a la izquierda, por detrás veis tambores, lo que intentaba y lo que pretendía y consiguió fue realizar una investigación sobre la importancia de la cabra en la fabricación de instrumentos musicales y en el folclore de la zona. A la derecha tenéis el proyecto Camila, que trabaja porque sigue funcionando, trabaja para recuperar lo que sería antiguamente una majada comunal, las comunales, ¿no? Lo que sería un rebaño comunitario gestionado por varios cabreros para limpieza del monte público. Abajo a la izquierda está Ayuda al Cabrero, que es una gincana interactiva para niños, para darles a conocer toda esta cultura ligada a los cabreros. Y inferior derecha tenemos a Quiénes Eran Ellas, que están elaborando un documental audiovisual sobre el papel de la mujer en el mundo de la cabra. El objetivo de todos estos proyectos es, por tanto, sensibilizar sobre la labor de estos cabreros y que se vuelva a poner sobre la mesa de la merienda, ¿no? Sobre la mesa de debate, su situación antes de que salga todo prendiendo chispas, ¿no? Antes de que arda la sierra. Organizamos varias actividades con la intención de alzar más la voz y, sobre todo, de abrir los oídos, ¿no?
Tenemos en cuenta que estamos en un pueblo en el que habita mucha gente mayor y creemos que es súper importante acercarnos a ellos y que ellos nos cuenten antes de que ya no estén, sobre todo en un contexto de pandemia. Fue un poco complicado porque no podíamos ir todos a todo, pero nos íbamos dividiendo en grupetes y al final nos hicimos amigos de varios abuelos y varias abuelas. Tuvimos reuniones con cabreros, al amor de la lumbre lo llamábamos, llovía mucho y lo tuvimos que proyectar en una pantalla, pero bueno, ahí se presentaron dos cabreros que nos estuvieron contando historias, anécdotas y emociones que habían sentido a lo largo de su trabajo, pero que también sentían en ese momento al ver a gente con una media de edad joven hablar de la labor de cabrero con orgullo y con ganas de su recuperación, ¿no? También hablamos con otros proyectos, con otros laboratorios que estaban sucediéndose al mismo tiempo, a raíz del curso de Media Lab. Y bueno, y al final, pues una presentación de resultados barra procesos, simplemente para devolver al pueblo toda la colaboración que habíamos obtenido. Tengo que decir que el Cinorrio lo formamos 4 personas en grupo motor. Está Adri, que le veis ahí en pantalla, y también están Iris y María. Pero luego se ha convertido en una comunidad de unas 30 personas que trabajan cada uno en su pequeño proyecto y todos dando apoyo a los 4 proyectos que están en funcionamiento. Ahí tenemos el concierto final, que fue precioso, por supuesto. Año 2021. Comenzamos a trabajar entonces con los chavales del instituto. Llegamos de Navidad, tuvimos el parón de enero, como todo el mundo, y en febrero comenzamos a trabajar con ellos. Estuvimos recogiendo ideas y pensando incluso en nuevos proyectos. Participamos también con las amigas de Galaxia, que creo que ya las conocéis. No sé si va a hablar más, pero si no, ¿os puedo hablar yo de ella? No, venga. Participamos con las amigas de Galaxia en el encuentro de Gravedad 13, que era una investigación sobre la incidencia política en procesos culturales jóvenes. Y luego también, a raíz de uno de estos encuentros, Cultura y Ruralidades, se nos fue la olla. Se nos fue la olla. Con el pretexto de un contexto común, quedamos 3 días en el pueblo, en Villanueva, para pasear, hacer ensalada, comer arroz y tocar la guitarra. Y en los ratos libres también hablábamos de cultura. Vamos, quedamos para hacer piña, que es lo que se habla. Es curioso y es bonito que este panel se haya llamado experimentación radical, porque muchas veces cuando estamos en estos encuentros nos damos cuenta de que tenemos muchas cosas en común, pero cada uno venimos de un sitio distinto. En este caso, no teníamos casi nada en común, pero todos veníamos del mismo sitio, ¿no? Es como la experimentación de raíz, la experimentación radical. Y es algo que se consiguió aquí, que creo que es otra manera de juntarse, que obtuvo muy, muy buenos resultados. Dimos muchos paseos, había 50 obras en el pueblo, tuvimos que escoger calles que estuvieran más o menos silenciosas para sentarnos a hablar de cultura. Y bueno, nos dimos cuenta, entre otras cosas, de la necesidad de comprender las ruralidades desde una esfera distinta a la nuestra, desde una esfera distinta a la gestión cultural y al arte, ¿no? Es por eso que organizamos un palique, que titulamos Haciendo Pueblo Bajo la Parra, en el que invitamos a 3 mujeres de distintas generaciones del pueblo a que nos contasen qué era para ellas la cultura. O sea, nosotros fuimos a escuchar, las engañamos un poco, y ellas nos contaban. Tengo aquí apuntado unas frases que me apunté ese día de cada una de ellas. Maxi, que es la señora que está a la izquierda, a la pregunta que le hice de qué echas en falta en el pueblo, ella dijo, el cine. Ahí lo dejo. María, que está al medio, a la pregunta de cómo definirías la cultura en Villanueva, ella respondió, es la generosidad y el abrazo de sus gentes.
Y Rebeca, que es estudiante de traducción, ahora mismo vive en Galicia. A la pregunta, ¿cómo te gustaría que estuviese Villanueva dentro de 50 años? Mientras Masi, la mayor, se reía irónicamente, diciendo, yo no lo voy a ver. Ella dijo que solo le gustaría que el pueblo siguiese igual que ahora. Tras esto, tras este encuentro, seguimos en las jornadas de radicales, engañamos a la gente literalmente para que escuchase nuestras movidas. Y esto es lo que sería la traducción de mediación cultural, la ronda. Le dijimos, vamos a hacer una ronda, tenéis que venir. Y ya claro, cuando había 150 personas siguiendo a la ronda, dijimos, ahora os paráis que os vamos a contar qué hacemos. No les quedó otra. Funcionó, funcionó muy bien. Aquí tenemos unas fotos de esas presentaciones. Cada proyecto de su propia casa, pero todos vecinos de la misma sierra, presentaron de forma súper breve, en plan, creo que fueron 3-4 minutillos, lo que hacían. Ante el estupor de todos los vecinos que pensaban que venían a ver la ronda. Pero bueno, se lo pasaron bien. Y la movida y lo bonito fue que al acabar todo se creó una especie de, no sé cómo llamarlo, un batiburrillo de gente que preguntaban a los proyectos, oye, esto que has dicho, que lo has dicho muy rápido, que no te entiendo, que no sé qué. Fue muy chulo, fue muy, muy chulo. Y luego ya, pues para terminar, hicimos ronda de verdad y volvimos a esos cabreros en los puestos de verano como homenaje, ¿no? Todo esto, que no se nos olvide, en contexto de pandemia y antes de las fiestas del pueblo, que pensábamos que no nos iban a dejar, pero nos dejaron. Cualquier excusa al final nos vale para juntarnos y para alzar la voz sobre la problemática de los cabreros. Estuvimos en Plasencia en las charlas al fresco, hablando con otros dos artistas también de la comarca de La Vera, que por primera vez coincidían colectivos y proyectos de la misma zona, y fue muy enriquecedor. También estuvimos en Media Lab hablando sobre procesos colaborativos. Y bueno, actualmente seguimos avanzando desde la falta de figura jurídica, que es algo que se ha hablado mucho aquí, como comunidad. Ya no somos un laboratorio, ya hemos dicho que somos una comunidad. Comunidad por el pastoreo y la cabra verata, por el cuidado de nuestro entorno, por el atractivo, por vender el relevo generacional, por el mantenimiento de una cultura histórica y por seguir haciendo pueblo. ¿Recordáis esa afirmación que he dicho al principio? En Villanueva de la Vera encontrarás bonitas gargantas, unicornios, etc. Yo añadiría, date prisa o apoya al sector cabrero. Y luego, en relación también con esto de experimentación radical, vuelvo a mis raíces y compuse con mi amigo Alfonso una copla de rondeña que me gustaría leerosla. No la voy a cantar porque me muero de vergüenza. Cántala. No, no. Cántala. Salte ya, niño del agua, corre a por el bocadillo, que es la hora de la merienda y se oyen los campanillos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues conocemos mejor vuestros proyectos. Yo quería, antes de dar paso a las preguntas de la sala, pues pediros que hablarais un poco de los inicios. ¿Cómo se pasa de la idea a la acción colectiva, ¿no? Si es una idea colectiva en un inicio o es una idea personal que luego salta ya y adquiere una dimensión colectiva, ¿no? Y cómo se van sumando. Tú decías cada 3 semanas una persona nueva. Bueno, pues el año que viene te volvemos a citar y a ver qué dimensión, porque es verdad que entiendo que cuando un proyecto funciona tiene un efecto llamada, pero ¿cómo son en esos principios en los que el proyecto no existe y hay que sumar gente a la causa, ¿no? Y codiseñarlo? No sé, bueno, Lucas, tú nos has hablado un poco de ese principio a través del Laboratorio Ciudadano, esa primera sesión que veíamos ahí la imagen. No sé si alguno de los demás queréis hablarnos de cómo fue, ¿no?, ese primer paso. Bueno, en nuestro caso, el proyecto surge de un plan integral que se hacía en el barrio
Y de allí se, bueno, se generó un proceso participativo donde se hablaba de temas de salud, de urbanismo, de educación, ¿no? Había como distintas comisiones y nosotros, en nuestro proyecto estaba dentro del área de urbanismo, ¿no? Cuando se hacían las visitas o las actividades vinculadas a urbanismo, pues se detectó ese espacio que no se estaba usando y que además los vecinos del barrio llevaban años reclamando que se pudiera recuperar y hacer cositas allí, ¿no? Entonces, a raíz del plan integral y nosotros como entidad del barrio nos dijeron de llevar el proceso comunitario y a partir de allí lo primero que hicimos, que es lo que ha comentado Esteban, fue ir a picar puertas, ¿no? En plan, vale, sí, territorialmente estamos en Las Planas, La Florida, pero el solar linda también con otros barrios, tenemos que abrirnos y un poco sumar. Y fue eso, ir haciendo reuniones y conociendo a entidades o agentes que no conocíamos también e invitar a participar y a sumarse. Y fue bastante natural y de hecho el ciclo pues sigue creciendo también de manera natural, como dices tú, ¿no? Claro, al principio todo es muy duro, nadie se cree que eso vaya a tirar adelante o que se pueda conseguir, ¿no? Pero a medida que la gente va viendo que se está recuperando el espacio, que realmente se puede utilizar, va viendo las mejoras, ¿no? La vida que se está creando allí, pues eso ya hace este efecto llamada que más agentes se quieren implicar o incluso a nivel individual, ¿no? Vecinos, vecinas que se acercan, oye, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué tal? Y también pues se implican en el proyecto y la verdad es que para nosotros es muy, muy satisfactorio, ¿no? Porque nuestra idea es que al final esto funcione como solo, entre comillas, desaparezcamos, ¿no? Sí. Porque ahora estamos como acompañando, ¿no? A todo este proceso y así en realidad es como afrontamos cualquier proyecto comunitario, ¿no? Cuando hablábamos de caer ahí como unos extraterrestres, no, pues nos acercamos a esa comunidad, intentamos vincular a todo aquel que se anime, porque a nosotros nos gusta siempre liar a todo el mundo. También somos muy fáciles de liar nosotras y así trabajamos, ¿no? Entonces, de esta manera, acercarte a la comunidad pues es como muy, muy directa, muy humilde y la verdad es que es fácil conectar y que la gente pues confíe en ti, ¿no? Porque se basa mucho también en la confianza, ¿no? Y nada, pues no sé si quieres añadir algo, Esteban, pero... Bueno, sí, un poco lo que decía Ninoska, ¿no? Que pues eso, prácticamente cada 3 semanas está sumándose un agente nuevo, ya no una persona, sino un agente nuevo. Eso conlleva unos retos también importantes, ¿no? y plantear el proyecto de una manera muy abierta, no ponerle vallas al campo, ¿no? que se dice, sino cómo también vas encajando todas esas ganas de participar y todos esos grupos y todas esas personas a título individual que quieren participar, cómo los vas gestionando y cómo los vas integrando dentro del proyecto de una manera lo más horizontal posible. Y eso supone siempre unos retos bastante, bueno, bastante grandes, pero estamos ahí como navegando. También desde la construcción del equipamiento, contar que lo que enseñábamos antes, el edificio en sí, acabamos, nunca está acabado, ¿no? Pero era habitable o funcional en octubre del año pasado, o sea que realmente hace un año escaso que está en funcionamiento. Y cómo diseñas esos mecanismos de autogestión también, ¿no? O las diferentes velocidades de las diferentes personas que participan, pues eso también es un reto, ¿no? O tu velocidad respecto a la administración, que es como abismal en realidad, ¿no? Porque nosotros vamos rapidísimo, ¿no? Y ellos van como 3 años por detrás nuestro muchas veces, ¿no? En muchos casos. Entonces, ahí eso también cuesta un poco de gestionar. Y en vuestro caso, como no tenéis, ya lo habéis dicho, sois nómadas, ¿no? No hay un espacio que la gente vea y un día se acerque y diga, ¿qué estáis haciendo aquí? Claro. ¿Cómo disteis ese salto de la idea a la acción colectiva? Pues en nuestro caso, la estructura y la dinámica del laboratorio hoy, estaba pensando, yo creo que es el resultado de una serie de fracasos, básicamente, y de la necesidad de tener que sobreponernos a esos fracasos, porque... Yo llego a Tenerife en diciembre del 2010, después de trabajar durante 3 años en Centro Párraga de Murcia, también en un contexto, ¿no?, de investigación en artes vivas contemporáneas, y a los 2 años presento un proyecto, y hablo en primera persona, porque en ese momento era así, al Ayuntamiento de La Laguna, que sorpresivamente dice, ok, ¿no? Le dota un presupuesto,
y comienza el proyecto que en su momento se llamaba Leal Lab, porque era como el laboratorio de arte vivaz del Teatro Real de La Laguna. A los 5 años aproximadamente hay un cambio político y nos dicen que es un proyecto maravilloso, pero que quieren invertir el dinero en otra cosa que les interesa más políticamente. Con lo que, aunque sí que había desde el inicio un deseo y además una invitación a que otros entes, seres, cuerpos colaboraran en el proyecto, era desde una visión como muy convencional y muy vertical en realidad, porque era un proyecto muy, bueno, muy convencional en ese sentido, ¿no? Al vuelo nos recogió el Auditorio de Tenerife, que es una gran institución cultural que maneja un grandísimo presupuesto en Canarias, que nos hizo sobrevivir un año programado y que, igual que nos hizo sobrevivir en ese momento, cuando llegó la pandemia, nos dejó caer al vacío máximo. Y de repente, fracaso más fracaso, nos dimos cuenta de que, o me di cuenta, y ya digo un nos, porque ahí ya éramos más personas involucradas, que era mucho más interesante pensar en términos, pero por una necesidad y por una urgencia, en pensar, bueno, quizás no es tan importante tener una dependencia única económica de una sola institución y tener incluso un lugar físico concreto que te pueda identificar, donde te puedan encontrar, perdón, como tener un proyecto bien armado, bien ramificado, en el que de una manera más horizontal distintas ideas, personas, cuerpos, instituciones y recursos económicos se pongan al servicio de un proyecto. Y es un poco como estamos ahora, en el que en realidad, bueno, y más ahora todavía, en el que pues estos procesos de comisariado incluso, perdón, ya no dependen ni siquiera exclusivamente de nosotras. Dependen de las alianzas deseantes que nos proponen también temas y asuntos que quieren tratar y de las invitadas a la curaduría que nos proponen. Claro. Artistas a invitar también. En ese sentido, creemos que ahora el proyecto está más vivo que nunca porque no está atado a un lugar, no está atado a un logotipo, sino que está todo el tiempo cambiando de logotipo, cambiando de lugar. Y lo más importante es más bien el trasfondo teórico, el deseo, el cuidado y el resto. Nos parece que es intercambiable y si se cae un logo, entra otro, y si se cae un espacio, entra otro. Entonces, en ese sentido, creemos que podemos sobrevivir más largo tiempo y estar también de una manera más viva en lo que estamos, ¿no? Y menos estáticas, menos apalancadas, menos limitadas o con una identidad más diversa. No sé si quieres, bueno, Lucas, sí, añadir algo, claro. En nuestro caso, yo recuerdo que cuando empezamos el curso de Media Lab Prado, las primeras clases era como muy... Era muy cronológico, ¿no? Los pasos a seguir para montar el laboratorio. Y recuerdo que los primeros pasos partían, el primero era tener una necesidad social, comunitaria, y creo que el segundo era tener un diagnóstico previo o tener un conocimiento del terreno. Ya simplemente por ser locales, dos de los miembros del equipo, el conocimiento del terreno lo teníamos, y la necesidad era incipiente. O sea, me acuerdo que el año pasado, durante la pandemia, hubo varios incendios también grandes en La Vera, ya se hablaba mucho de ello. Meses antes había habido un derrumbamiento de un muro en la garganta por fuertes lluvias, que parece que no, pero también tiene que ver con esto, porque bueno, la frondosidad del bosque, las gargantas no se limpian, cae mucha agua, arrastra troncos, se revienta una presa de un pantano y al final hay una inundación. ¡Oh, vaya! Y recuerdo que justo antes de empezar el laboratorio, como 2 semanas antes, hubo otro incendio en el pueblo. Y ya fue como, o sea, hay que sacarlo, hay que hacer algo. Y teníamos esta excusa con la facilidad también de que 3 miembros del grupo motor llevábamos bebiendo mucho tiempo de Media Lab, de la metodología de Media Lab. Así que fue como fue rodado y luego se juntó todo esto que estamos hablando de la actitud del pueblo al que le afectaba la problemática de la que estábamos hablando directamente, ¿no? No era algo que le sonaba a chino, sino era de jolín, si es que nos están contando algo que hablamos todos los días. Así que fue relativamente fácil el inicio. Duro, pero fácil. Y la necesidad estaba ahí, era claro. Evidente, ¿no? Pues abro el turno de palabras. Si alguien quiere hacer alguna pregunta,
Quedan pocos minutos, pero todavía se puede. Sí, aquí hay una pregunta. El micrófono ahora te lo acercan. Sí. Un momento, porque si no, no se te escucha, sobre todo por los que nos están siguiendo en streaming. Que me gustaría que nos explicaras mejor el término de alianzas deseables. ¿De alianzas deseables? Sí. Bueno, esto como nos inventamos las palabras, porque nos gusta también jugar con esto, ¿no? Pensábamos que era más interesante llamar alianzas deseables o deseantes a aquellas entidades, colaboraciones, instituciones que nos ofrecen sus recursos, que hablar de alianzas estratégicas, ¿no? Porque normalmente este tipo de proyectos se fundamentan en alianzas estratégicas que tienen que ver con la fortaleza del asunto, ¿no? Con generar redes que a nivel político, sobre todo, te den una cierta visibilidad. Que tengan solvencia. Y entonces dijimos, igual a lo mejor eso, pues también atender al deseo y atender también a eso, a que a lo mejor estamos en alguna zona de Tenerife y conocemos por casualidad o no a un colectivo X y decimos, por ejemplo, pues qué gente tan simpática o qué guay su trabajo, y decir, vamos a hacer algo con esto. Entonces, eso es una alianza deseante porque es algo que hemos deseado y que no tiene que ver con una estrategia político-económica. Y que han deseado las otras también. Y que las otras también, supuesto, siempre en un diálogo, sí. Y decir, oye, ¿les apetece que hagamos algo? O ellas nos digan, oye, es que me encanta lo del Parlamento del futuro, ustedes podrían traerlo aquí. Entonces, como poner atención también en ese tipo de colaboraciones y no solo en la colaboración de vamos a hacer una alianza con un auditorio de Tenerife o con otras colaboraciones que tienen más que ver con una estrategia o con un determinado tipo de poder. Entonces, tratar de también movernos por el deseo mutuo, ¿no? Por ejemplo, nos interesa, porque lo deseamos, trabajar en muchos lugares distintos del territorio insular. Pero no pensamos como haría una institución pública. O sea, ¿de qué color es el partido que tiene, ¿no?, el poder en tal ayuntamiento? ¿Por qué me conviene a cierto nivel hacer una extensión de mi proyecto allí? No, en realidad, y decimos deseantes por no decir alianzas erotizantes, porque en realidad tiene mucho con esa idea de que nos excitemos y que nos pongamos cachondas a la hora de poder compartir proyectos. Entonces, si de repente una amiga que da clase en un instituto dice, ¿cómo me molaría que el Vicente Arlandis viniera a hacer una residencia acá? Y decimos, ¿de verdad? Sí. Pues vale, ¿por qué no? Como poniendo al mismo nivel eso que o empezando por ahí, porque a veces nuestros proyectos empiezan por ahí, porque alguien te dice, oye, es que vi un artista que estuvo con ustedes y sabes que yo justo trabajo en un instituto, a mí me encantaría que eso sucediera con mi grupo. Y decimos, pues vamos a trabajar para que eso ocurra, ¿no? Mm. Y no, a lo mejor, desde otro lugar. Nos parecen como también más vivas esas, pues si son artes vivas, nos parecen más vivas. Y también nos protegen un poco de esto que está pasando mucho también en la institución del arte contemporáneo, y es que lo vivo se está utilizando como un blanqueamiento de cierto tipo de cosas. Esta idea de tan de moda ahora de poner el cuerpo en el museo, ¿no?, en un momento dado. Pues bueno, nosotros nos evitamos este tipo de cosas porque nuestro punto de partida no es ese. Entonces no hay blanqueamiento posible, ¿no? Bueno, por ahí va la cosa. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? No, parece que no. Bueno, pues vamos a ser muy puntuales esta vez. Eso está bien, porque además ya nos han amenazado con el que hay que terminar en punto porque esto se cierra. Así que, bueno, yo quería agradeceros a todos que estéis hoy aquí, que hayáis compartido además durante toda la mañana, ¿no?, conversaciones y también vuestro trabajo y de cara a futuro, ¿no? Sería una última pregunta, pero sí que os pido una respuesta breve porque si no al final nos vamos de tiempo. Viendo esa suma, ¿no?, de agentes a los proyectos y esa suma de alianzas, bueno, pues entiendo que el impacto del proyecto va creciendo. ¿Qué futuro le veis, ¿no? Si es exponencial o si llega un momento que hay que también saber frenar y mantener un proyecto a una escala manejable, ¿no? ¿Cómo os planteáis ese futuro de vuestros respectivos proyectos? Bueno, y también saber cuándo acabar, ¿no?, o cuándo un proyecto tiene que morir y no pasa nada, ¿no? Muchas veces
Es lo que lo llevamos comentando todo el día, ¿no? Cómo los proyectos dan vueltas sobre sí mismos muchas veces, ¿no? Y estás buscando como todo el rato recursos como para alargarlo, y a veces dices, bueno, pues igual no pasa nada si se acaba aquí y empezamos otra aventura, otra andadura, o con el conocimiento que hemos adquirido, pues iniciamos otro camino, ¿no? En nuestro caso, sé que tenemos fecha de caducidad, más o menos, y no, tampoco nos da miedo, ¿eh? También a afrontar, ¿no? Esa fecha de caducidad, como decir, bueno, también como recibirla con los brazos abiertos, es decir, bueno, sé que en un momento puntual el proyecto va a desaparecer, porque está afectado también urbanísticamente toda aquella zona, entonces yo sé que eso va a desaparecer, y que, bueno, de mientras tanto, pues puedes ir trabajando y creando cosas que no tienen por qué desaparecer cuando el espacio físico del proyecto desaparezca, pero el proyecto quizás puede mutar hacia otra dirección, y tampoco tenemos por qué estar nosotros siendo necesarios o siendo como esa presencia allí, también un poco dejar ir también de la posesión del proyecto, ser también como capaces de dejarlo ir y no ser como este es mi proyecto, esto es mío, no, o sea, esto es de toda la gente que está participando y es de mi propiedad, no, o sea, hasta qué punto, ¿entiendes? Sí. Dejar un poco ir ese ego en ese sentido, ¿no? Y decir, bueno, pues esto llegará hasta aquí, en mi papel es el que es y cuando no lo sea, pues no lo será. En cualquier caso, aunque el solar acabe teniendo otros usos, las relaciones que estáis generando van a persistir, ¿no? Esas totalmente. Ya se quedan. De hecho, la comunidad ya tiene como una lista de otros sitios que podríamos intervenir. Sí, sí, y los agentes incluso, es como estamos aquí, pero si tenemos que ir ahí, vamos, porque mola y nos gusta y hay que ayudar. Sí. Y sí, sí. Pues muy brevemente, si queréis, cuéntanos, Lucas, ¿cómo ves ese futuro, ¿no? Sí, bueno, en la misma línea ya que estamos trabajando en toda esta creación de redes con demás proyectos, ya no solo jóvenes, ya no solo rurales, sino también proyectos que tratan de temas de pastoreo y de investigación y tal, eso ya es algo palpable, o sea, no es que sea futuro, sino que ya está ocurriendo. Pero también, como le decías a ellos, creo que lo más importante es que esta comunidad de personas, ya no laboratorio, sino comunidad de personas, de gente que antes no necesariamente se tomarían una caña juntos y ahora salen a pasear al monte a ver majadas abandonadas, pues que esa comunidad de personas siga activa, ¿no? Siga activa y que siga creciendo. Y ese es el futuro deseable del Cinorrio. Hombre, el futuro deseable es que dentro de 40 años haya 40.000 cabreros en la sierra. Pero un poco ambicioso es. Ya, hombre, hay que apuntar alto. Claro que sí. Sí. Bueno, yo, pensar en el futuro en este tipo de proyectos a mí la verdad es que me cuesta porque vivimos bien pegaditas al presente, ¿no? Por una cuestión financiera siempre. Lo cual también es una suerte, ¿no? O sea, también está bien vivir pegadita al presente sin estar tampoco fabulando en cosas que no sabemos cómo van a ser ni tampoco sabemos ni siquiera si nos van a apetecer. Sí creo que esta cosa de este carácter nómada, este carácter flexible, este carácter de inteligencia colectiva, de compartir nuestros proyectos, que creo que no lo comentamos antes, por ejemplo, el Parlamento del Futuro se está replicando ahora en Argentina, de regalar las ideas, compartirlas, que se mezclen con otras y que no tengan un sello, ni siquiera el del propio proyecto nuestro. Eso me parece que sería una manera bonita, por lo menos, de continuar, ¿no? No desde luego como de quedarnos tampoco en otro sitio, sino estar siempre un poco así, en un proceso de transformación y de compartir y de seguir aprendiendo y de que no estemos como pegados a un logotipo, ni siquiera a nuestro propio logotipo, ¿no? Eso es colectivo, ¿no? O sea, ese crecimiento. Pues muchas gracias a los 5 o 3 proyectos. Terminamos esta mesa y pasamos ahora al concierto, si no me equivoco mal, para ya cerrar el día que ha sido muy intenso. Gracias a todos. Gracias. Todos.